Es el ruido que es el ventilador, ¿verdad? ¿No? Enfría la comida. Sí, eso sí, tenés razón. Prendamos esta de más. Bebé, te lo acerco más. No, y déjalo. Está con la tortilla ahorita. De verdad. Lo meten entonces. Gracias. Tortilla. La verdad que entre la crema y el queso, el que es más sano. El queso. Ya vamos a empezar a comprar los quesos. No, se pueden comer las dos cosas, pero en realidad sí es más saludable comer aquí. Frijoles. ¿Qué, mi amor? Frijoles y tortillas. Ayer fui al mercado y se me olvidó comprar picante. Bueno, los iba a comprar, pero es que ahí muy caro, siento yo. O pico, muy caro. Ahora entiendo por qué la mayoría de personas está yendo a los supermercados. Me parece que los del mercado se aprovechan. Quieren sacar con un cliente todo lo que han invertido. Y pasé cerca, lo que el problema fue que no encontramos parqueo. Otro problema es Opico, que el pueblo es muy pequeño. Y las calles no están adecuadas a lo que es ahora. Bueno, como es pueblo ahora. Sí. Pero igual ahí tendrían que haber parqueos porque la mayoría de personas en la calle se quedan. Sí, conseguí parqueo porque una señora me dio, ¿cómo que se llama? ¿Dónde queda? Me dijo. Pero siempre le di un dólar. No. Estaba vendiendo ropa usada, le di un dólar. No, me dijo, no me lo da, ¿cómo no le iba a dar? Para los dulces le di. No, está bien, gracias. Y porque uno tiene que ser agradecido también. Provecho. Provecho. Provecho, amor. Sí, gracias. No hice gracias todavía. A veces, gracias. Bien raro lo que vamos a hacer, se enfrió rápido la comida. El clima. Y lo que estamos adentro. Está rico. Le puse los frijoles. ¿De verdad? Y así no le han dado. ¿Cómo no? Pero no lo quiso. No lo puso en la tortilla. Le quitó los frijoles y se quedó con la tortilla. A los le gustan las tortillas. Es que piensa que es pupusa también. No, ¿verdad? No, porque es diferente. Pero le gusta, siempre le ha gustado la tortilla. Ay, no sé por qué desde temprano estoy botando todo. Mira. ¿Cómo está mi bebé? Mándame. Bien, decí. En che. Estados Unidos, che, dijo. Muchas personas comen las pupusas con tenedor. ¿En serio? No, yo no, dice. No. Y tengo un compañero de trabajo que así las comí. Él era salvadoreño, tenía 15 años de estar allá por las pupusas con... Las que todo así, con tenedor y cuchillo. Y había un hondureño que las comía como el salvadoreño, pura mano. Pero igual se respeta, no tiene nada de malo, las personas se van. Se educan a usar, o se acostumbran a usar los cubiertos. Pero lo más correcto es. No. Disfrutar la comida. Correcto, así es. No importa cómo. Una sondiza, mira. Es igual de son. Le dije así, ¿eh? Le dije así. Ay, solo jugaba así. Jugaba con las hormigas también. Voy con él. Él solo se ponía a platicar. Él como que tenía un amigo imaginario. Igual que mi chules. Pues es normal, los niños. Igual, puede ser que ellos vean cosas que nosotros no vean. Así es. Ñam, ñam. Ñam, el primer café me quedó bien. Frío. Yo creí que había hervido la tetera, nada. Frío estaba. Yo te dije que el clima no deja uno, no deja que se caliente rápido el agua. Agarramos tortilla, Carla. Segundo, cuando se calienta, rápido se está enfriando. Creo que quedamos muy hundidos en esta silla. No. O también, pero la otra es más alta.
Mira que el otro es más alto. Uh-huh. Ajá. Creí que era mi imaginación, pero veo que no. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Comiendo tortilla ese. Increíble cuando ya tenés hijos cómo te cambia la vida. Uh-huh. Porque uno deja no es que uno deje de vivir para uno, sino que el miedo que yo tengo es morirme y dejar a mi hijo. Obvio, es que me voy a morir, pero yo no quiero que esté pequeño, porque imaginar, yo no quiero que pase lo que él vivió, que yo viví pequeño. No quiero que pase situaciones duras. Obvio, todas las vamos a pasar, pero quiero que sea de manera diferente, cuando ella pueda defenderse. Es que uno como padre quiere que sus hijos no sufran o pasen lo mismo que nosotros. Que sea diferente su niñez, que sea mejor. Uh-huh. Y más corto, tranquilo, comer. Igual el pan de carne. ¿Come a la otra y déjala? No, si ahí tiene la tortilla. No, es que se le cae otro pedazo que tenía. No, pero ahí tiene otra tortilla. No. Mira. ¿Con salsa? ¿Probar? Mira. Está lo rico de este huevo cuando queda así. Uh-huh. No la quieres con salsa. No la quieres, no le gusta. Sin salsa. Vale, solo la tortilla entonces. Y el niño que no quiere comer tortilla solo. ¿Mm? Y el niño que no le gusta la tortilla solo. Ya veo que Héctor come cualquier cosa. Sí. Claro. Yo admirado me quedé la vez que todo llegué y él estaba preparando su sándwich chiquito. ¿Hace cuánto es el 3 años o 4 años? Sí, ahorita tenía como 9 años tenía, creo. Uh-huh, 9 años tenía. Uh-huh. Años. ¿Cuándo me dio el derrame de pasión? No, entonces no sé. ¿Sabes por qué fue? Pero tiene fue antes, dos. Creo. Ah, no, antes fue. Ajá. Entonces yo llegué, esta vez estaba pequeñito haciendo su cena. Uh-huh. Yo le hice la ayuda y me dijo, no, yo puedo. Mmm, disco. Ñam, 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 ñam. ¿Cómo dice mi bebé? No quiero sacar a Leves caminar ahora. Oye, no camino nada. Pero di una sola dormida. Ni tanto, pues no. Porque lo voy a seguir dando a él. Dale, no la quiere con salsa. Y esta está dura. No, está suavecita. Está suave. Sí. Okay. No la quiere con salsa. ¿Quieres la yema? No, no la quiere. No, pero si la quieres, ¿no? No, no. ¿Ahí? Igual no he comido huevo toda la semana, ¿sabes? Antes de conocerte, solo comía guacamole, no comía huevo. Pero hacía 10 huevos duros. Madre. En los 10 huevos duros solamente me comía los blancos. Ajá, la crema. Ajá. Como los que hacen ejercicio, que solamente comen la crema. Y lo demás se lo daba al perro. Se lo daba. No, a Pupi no estaba. A Pipo creo que se lo daba. ¿Eh? Ah, sí, Pipo ya estaba. A Pipo, Ponele así. Ya lo hice. Y ya lo va a agarrar. Ya lo hice, ya le puse. Pero no quiere, estoy dispuesto, no quiere frijolito, quizás. Mmm, disco. No quiere. No, ya comía tortilla. No, crees que ahí no coge tortilla. Tortilla sin nada quiere. El lobo feroz. Bueno, que es que el perro me asustó. Es que Pupi me asustó un perro.
El de la señora ahí abajo, una que anda enseñando. ¿Sí? Uh-huh. Yo iba así y como está arribita la lomita, de repente, ¡rawle! Me hice así. Era un perro bien enojado. Uh-huh. Entonces así voy a tirar. Porque que le tenga cuidado con no saber contar. Por ejemplo, el señor que vemos nosotros ayer, que andaba con la bebé y los dos perros, a mí me dirá a mí andar con la niña. No, el problema es que un perro de eso no lo detiene. ¿Por eso? El problema no son los perros, sino que acordate que los perros entre los perros tienen rivalidad. No, por y el instinto animal no lo pierde. El problema es que si el señor, el perro se agarra con otro perro y él por meterse a... Ah, por la niña, ¿qué onda? Claro. La niña puede salir a afectar. No. No. Bueno. Y otra vez tienen que hacer tres huevos. Tres huevos cada uno. Si no queremos comer la yema, tres huevos y solo se le da a Pupi o se bota la yema. Uh-huh. Y ya se come uno lo blanco. La clara. Ajá, la clara. Para quedar sustento. Yo quedé lleno. Es raro, me disfruté mucho los frijoles. Ya porque yo los hice. Y cuando uno prepara la comida, como que se va la... No es lo mismo. No, dice que la va desvaneciendo la secretaria de ella. Está pequeña. Es piezote todavía. Le iba a calzar igual que yo. Imagínate que yo calzo 10 y medio. Con algunos zapatos soy 11. Le vi creo que iba a calzar 12. ¿Más? 12 va a calzar. Yo creo. Eso, imagínate, ahorita es nuevo. Sí, es grande. Es que mi niño agarra zapatos ya niño de 3, de 3 años y medio. Sí, porque no es el mismo. No llega el día, me andaba una muchacha con un niño. Uh-huh. Así eran los piececitos, chiquititos. Obvio, pero el niño ya tenía como 3 años quizás. Andaba caminando. Que acuérdate que si los papás son pequeños, uh-huh, Mira, tus sobrinos que altotes son. No, que acuérdate que ahora las nuevas generaciones son altas. Toda la generación que viene va para arriba. Ya quedó en aquel tiempo que todos éramos unos 60, unos 70. ¿No? Son generaciones altas ya. Está cantando un bebé. Voy a sacar pan. A, E, I, O. Bravo, ya dice, va. A, E, I, O, U. A, E, I, este tortillero le digo. Le gusta. Pero dices que te dijo las vocales del solito. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Cómo vas a decir? Ayer que lo estaba cambiando. ¿Ah? Y vio el boxer, me dice, mamá, a O. Mi mamá la O en el boxer. Sí, ¿será que ya las está conociendo? Ya las está identificando, sí es la O, le digo. ¿Verdad que no te ganaste uno, verdad? ¿Cómo? Y otra vez vamos a hacer tres. Está bien, lo que pasa es que igual solo queda un pedacito de tortilla. ¿Sabes qué? Quita el pan para que no tape. ¿Sabes qué? Yo tengo un primo, bueno, ya lo conoces una vez, te he visto también. ¿Eh? Ajá. ¿Sabes que él se come 8 huevos? Y te acordaste de Elena, en Guatemala, conmigo, que fue compañero de trabajo. Sabes que él se comió, me acuerdo que una vez me acompañé, ¿verdad? Fuimos allá a Springfield. Ajá. A cortar una propiedad y en el desayuno él pidió, y muy bien pidió, tres huevos, ajá, casamiento, un tamal, un pedazo de queso, crema, dos chorizos, 7 tortillas y pidió un café y 2 salchichas. Cierto, enorme. Y le digo, Daniel, y ese es tu desayuno y almuerzo. No, me dijo, este desayuno, me dijo, el almuerzo va más cargadito. Y por ahí, no, y yo me quedé impactado. Y yo con mis sandwichitos, porque yo solamente llevaba 5 sándwiches para comer, el maní, llevaba el agua, el Gatorade, o llevaba otra cosa para acompañar. Y yo saqué el sándwich y me dijo, ni problema, vas a comer. Sí, le digo, yo soy cómodo. No, chau, y me dijo, si no comas, me iba ni medio. Ya me dio un poquito de frijoles. A mí me dio pena, la verdad, ajá, porque ya la comida casi nadie la comparte. Pero me la agarré, ajá, y comí. Y todavía me sobró un chorizo para mediodía. 3 chorizos había pedido.
Y, lo que, y ahí es donde en verdad dicen que si uno que uno come, si pasa en el baño. A las 10 minutos iba para el baño. Eran las 6 de la mañana, a las 6 y 10. De ahí iba a las 8, de ahí a las 9, iba como 5 veces al baño. Él andaba con el encargado, era un peruano, y andaba con el señor aquel Chele que vino al Parque de Libertad, con Walter. Iban 10 veces al baño. 10 veces, pero es por la cantidad de comida. Ahí fue que lo sacaron del buffet. Lo sacaron, mucho comía. Le dijeron que no, y era flaco, cabrón. No era, muy, no era gordo, era flaco. Tenía buena digestión. Sí, porque él me contó, él mismo me contó que nosotros íbamos a comer a los buffets. Depende del buffet que busques, si vas a pagar. El más barato andaba de 18, 25 y andaban unos americanos de 45, 60 dólares. Yo mismo, más que todos los americanos, o a los vietnamitas, porque los vietnamitas cocinan rico. No sé qué comía, pero comí, yo lo sentía rico. Y las sopas, más que todo porque mantenían unos jarros así de sopa. Hasta 20 jarros y uno va y vas agarrando. ¿Estás oyendo, mamá? Sí. Entonces, eso es lo que me gustaba a mí. Por lo que te quiero decir que a Denis me contó que dice y el perucho que lo sacaron. Y por qué, Denis, no sé qué, me que Denis. Nomás llegamos, agarró el primer plato, agarró arroz, me dijo, pero ¿por qué agarrar arroz en un buffet? Le digo. Lo mismo le digo yo, agarró 5 huevos, porque ponen huevos duros, agarró un pedazo de carne, agarró camarones, agarró carne roja y agarró pescado. Es que ahí te llena. Esa mezcla. Pero es que así comí, ok, se levantó el primer plato, no había problema, de ahí fue por el segundo plato, de ahí fueron por el tercer plato, ya llevaba 6 platos. Y de diferentes cosas, en que eso no es correcto lo que hicieron, pero llegó hermana y les dijo que por favor solamente el último plato ya y que... Y pues le hubiera dicho que pagara otro. No, pero es que es mentira, Carla, ¿cómo iba a pagar más si ya estaba bien? Por lo que te quiero decir que 6 platos se comió. Y dicen que todos los americanos y los hispanos que estaban ahí, los morenos, se le quedaron bien. El perucho, mira, me dijo pasar una vergüenza. Y le dije, el Denis, pero ¿y te comiste 7? No, 6 me comiste, llegaban los 7. Le dije, o sea, era competencia, pero es que comían, Carla. Es que mira, cuando yo los miraba comer, sabes que hasta el hambre es en ahí, va. Eran así los platos, llenos de comida. Lo que pone vale para toda la gente. Ay, el Denis me dice que agarraba el huevo. Pero que así, en cuestión de yo creo que un segundo, 4 o 5 huevos, boom, boom, boom. Pero sabes que eso es peligroso, no, porque no hace buena digestión. Por eso fueron el baño pasado. Uno tiene que masticar bien la comida. Ya, me acuerdo que una vez andaba con don José y me dice, era el encargado, yo era labor todavía, recién había llegado, me dice. Oye, me dice, le digo, y mire, don José y ya Denis, ya por el baño, ya van 2 veces, me dijo, que se me va, me está atrasando el trabajo. Una más y ya no lo dejo ir, que se defeque en el pantalón. No, pero no lo podía hacer. No, no, que mira, es que ya me enojó, me van hasta 20 veces al baño, me aburro, me cae. Allá va Denis, allá va Denis, allá va Denis, no. Imagínate, le hizo 2 o 3 veces que hace popó y al... Se pone todo escaldado, imagínate. Yo le dije, y bueno, Denis, ¿por qué vas tanto al baño? Es que así como, ¿cómo? Me dijo, tengo que descargarme. No, pero también me dio, yo no te arde el trazo. No, me dice, ya me acostumbré. Si allá en mi allá, como él era de Guatemala, sea San Marcos, se llamaba donde él, el fronterizo con México. Si allá donde yo vivía con hojas o piedras, o el olote de maíz, nos limpiábamos. De verdad, le dije, sí, me dijo que no es mentira. Yo me quedé impactado. Ah, en serio. Pero cada quien, pero uno respeta. Ya se lo acabo. ¿Quieres más aquí, papi? Que no dices con la repa, me pide pan. Se lo habías mojado. Bueno, ¿qué es acá? Ah, sí, no lo va a querer más que lo hagas. Levi, el menú del spam, tortillas, pupusas. Frijoles en las rapiditas. En las rapiditas. Y las rapiditas, es la comida de él. Y la hamburguesa que le va a gustar. Pero no come carne. No, pero es que está pequeño. Solo el pan. No, pero es bien importante que coma carne. Acordate que la carne en el hombre es importante. Pero mira, ya le di pollo, no quiere pollo, le di carne. ¿Cómo le dicen las personas que no comen mucha carne? Vegetarianos. Veganos. Imagina, ¿sabías que sexualmente una persona que no come mucha carne no puede, no, digamos, no, testosterona, creo que? No, entonces sexualmente
Yo tuve que provocar o tomar este medicamento que es testosterona, es un suplemento. Sí, porque yo tuve un conocido y cliente también que él solamente tenía sexo cada 4 meses. Y la mujer lo dejó. Porque la mujer dice que quería todos los días y él. Solamente, y él decía que era que cuidarse el cuerpo, porque yo no entiendo eso. Que decía que se tenía que cuidar el cuerpo, porque cada vez que tenía sexo era un desgaste y la energía se le iba y que no sé qué. Y que para ellos así es. Sí, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero imagínate, ningún hombre ni ninguna mujer va a estar aguantando una vez al año. Ah, pero en el caso de nosotros con el hijo ahorita porque está pequeño. Uh-huh. Y a medida él va a ir creciendo y va a ir comiendo diferentes cosas. Tiene cosquillas. Tiene cosquillas a mi bebé. Tiene cosquillas a mi bebé. Tiene cosquillas a mi bebé. Asustado, papá. Decide. ¿Cómo le hace el lobo? Asustalo, asustalo. ¿Cómo le hace el lobito? ¿Cómo le hace el lobo? No dijiste ayer que se despertó. Pupi estaba allá. Ella salió a tomar agua y el costado bajo el sol. Y llegó allá y le hace a Pupi. ¡Wow! Y Pupi se le cae bien. ¡Wow! Mi casa le dijo Pupi. Y ese niño que está haciendo era mucho Pupi. Pero él decía que lo estaba asustando. Ajá. Así como cuando Pupi está aquí, él llega y le dice, ¡wow! Ahí tengo el video chiquito, lo voy a subir a donde él sale corriendo, que Pupi lo hace. Pero ya de que le gusta estarlo molestando. Ya cuando ve que Pupi va a jugar con él, sale corriendo. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Es verdad, Arturo. Cuando ella está molestando boy, a Pupi. Le gusta molestar a Pupi. Ya cuando ve que Pupi lo va siguiendo, sale corriendo. Tan bonita que esta infancia, ¿no? Sí. Pero es triste porque más que la inocencia de los niños y la maldad del ser humano es peligrosa. Uh-huh. Por eso es que no tiene que ser tan entender. No con cualquiera de nada. No hay problema, ¿oíste? No hay problema, ¿oíste? Está rico el pan, mi amor. Yo creo que ahora es la inauguración del Principito. Ajá. Ahora a las 7 o a las 6. Va a estar el evento, va a comenzar desde las 6 y van a empezar. Si es ahora, vamos a grabar ahí. Hacemos un en vivo. ¿Eh? Yo pensé que era ayer. Ahora, ahora. Ya voy a ver la, voy a ver Google y vamos. Hacemos un en vivo ya. Uh-huh. Hoy es domingo. Sí, hoy es domingo. Pero tenemos temprano. Porque uno comienza a las 7. A las 7 el show, a las 8. Pero nos tenemos que estar 2 horas antes. El problema es el tráfico. Sí, ahora es lo del principio. También ahora es lo de las luces. El otro, el campero. Uh-huh. Competencia están haciendo. Es lo que te estaba diciendo ayer. No, pero es bonito analizar. Imagínate tiempo atrás, ¿cómo ibas a ver algo así? Solo era terror, delincuencia, hurtos, robos, homicidios, extorsiones. Ahora es tan diferente todo. Ya. Es mejor fiesta aquí, fiesta allá, que guerra aquí, guerra allá. ¿No crees? Sí. Yumi, 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 yumi. Yumi, 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 yumi. Tengo que, es que es así, soy yo, no te voy. Yo dormía amarrado, de como yo vivía en una champita, amarraba en los agujeros así en las láminas, y ahí entraba toda la luz. Y me metía un clavo con una pita, así he pasado el clavo y me amarraba el pie así, y en el aire lo dejaba. Sentía bien rico, y no he fijado que le había acostumbrado a eso, que tiene que tener algo. En los pies, ya se quedó, bueno, antier se quedó durmiendo con los pies para arriba. ¿Tortilla? No viendo tanto tortilla, 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 tortilla. No, 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 no. ¿Ah? Como le ves mucho, escucha esta caricatura, la niña, la macha. Y cuando dice papi, le es igual que el pingüino. Papi. Uh-huh. Papi. Ella dice papa, papa. A veces papa y a veces dice mamá. Pero mira, fíjate que, o sea, las caricaturas les ayudan porque mira los colores. Y en nuestro tiempo nada de esto existía. En el tuyo, ¿no? En el mío, sí, algo. ¿El qué?
Ah, no, pero porque la diferencia de edad. Yo tengo 14, 15 años. 14. Pero igual son 15 años que pesan, Carla. 14. Analiza, imagínate que yo crecí en la época donde nada, la ignorancia en los hogares. El niño es niño y tiene que pensar como niño. Y lo triste es que te hacían pensar como niño aunque estuvieras en jaula de leones. Ese era el problema. Como niño, pero te tocaba salir a trabajar. No, no, a lo que me refiero es la maldad del ser humano. Uh-huh. A eso me refiero, no estoy hablando de trabajo. Estoy hablando que lo criaban como niño, pero en jaulas de leones. Personas que malos hábitos, pobre educación y que la maldad con los niños. A eso me refiero. En ese tiempo había muchos viejos sinvergüenza que tocaban a las niñas o niños o cualquier tipo de cosas así. Yo digo porque yo vi muchos casos así en los pequeños. Yo lo vi. Y de personas que créeme que uno se queda hasta impactado y da asco. Después voltearlos a ver. No valen la pena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Arturo, no estás metiendo ahí la comida. Metiendo la comida, ¿está? Igual que tu abuela que guarda la comida, la reserva. Lo peor que después se les olvida que tienen ahí comida guardada, ¿te acuerdas? Sí, toda la comida sucia que se toma. Mamá. ¿Por qué será que me pican tanto los oídos? Porque lo tenés sucia. No, yo creo que es la alergia. Me acuerdo que el doctor me dijo que la rinitis, cuando viene alergia o estoy aquí, constipado, viene el problema de acá. Entonces es el polvo. Ajá. Porque ya se estaba, pero ya tenía dolor de oído. De verdad. Vamos a salir, quiero que vayamos otro rato a Primar o a... Quiero ir a Vitri. Ahí he visto una extensión que necesito para poner eso. De mañana voy a ir al centro. Mamón, bebé. Vamos a ir cerrando este video, señorita. Sí, dice. ¿Ah? Sí. Ok, un saludo para las personas, por favor. Saludos a todos, decirle. Con un piecito. Feliz día, mira, con el piecito. Ajá. Saluda, Celia, así, con moverle el pie, Carla. Sí, está ahí. Ah, lo mueve. Bueno, familia, bendiciones, suscríbanse. Levis, tremendo. Ay, Levisito, mira, ya viste. Saludos, decirle. Ya lo hizo. A todos.